tremendamente feliz de ver este cheo. Son dos grandes artistas, un artista mujer, un artista hombre, que en Chedes, a Sala Maruja Mayo y esta sala Rosalía de Castro de arte, ¿no? Y no hay nada más hermoso que una administración pública pueda tener estos espacios para que la gente pueda disfrutar de arte y de cultura, ¿no? Estas dos propuestas, la de Alberto Pena y la de Rosa García, pues mergullanos, además, en estilos y temáticas diferentes, pero que ciertamente yo creo que se complementan a perfección, ¿no? Rosa García, desde grabada, fotografía y a escultura que nos achega ao espacio interior, que ciertamente no hay espacio exterior, sino hay espacio interior. O fai desde a perspectiva de género, onde ela reflexiona, ¿no?, sobre a relación entre a muller, o fogar, o espacio doméstico, a crianza, o cuidado, a parella, a corresponsabilidad, o espacio compartido, ¿no? Mi trabajo, pues, parte de eso, ¿no? De todo aquello que queda, incluso cuando perdemos la memoria, ¿no? Cuando perdemos la memoria muchas veces, lo que queda es todos esos recuerdos, ¿no? Eso que queda atrás, lo vivido. Contento de estar exponiendo con Rosa, que sin saber confluimos en temáticas, confluimos en un saro tórculo, decidimos arrancar y realmente son 40 y pico pezas feitas en un mes y medio. Unas exposiciones que no van a dejar a ninguém indiferente, porque realmente a calidad es extraordinaria.